Lautaro Campeone, victoria aplastante, contundente, punta del campeonato, buena diferencia, todo positivo lo que pasó en Río Cuarto este fin de semana. Felicitaciones, ¿cómo estás? Hola, bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que fue perfecto el fin de semana este y el pasado. Nada, feliz porque gané en Río Cuarto y bueno, un circuito muy hermoso. Feliz Día del Niño para vos. Te llevás la victoria, ese es un buen regalo, pero ¿también te regalaron algo o no? Bueno, muchas gracias. No, todavía no. Todavía no. Un chocolate, pero bueno, está medio así. Bueno, es un piloto que te festeja el Día del Niño, porque cuesta que haya pilotos que festejen y sos uno de ellos, de los niños. Sí, la verdad que soy afortunado. Eso siempre se lo voy a agradecer a mi papá y a toda mi familia. Bueno, contame cómo fue la carrera. Te escapaste rápidamente, hiciste una buena diferencia. Pareció en todo momento que tenías controlado el resto. La verdad que al principio fue complicado. Largué muy bien. No sé qué pasó, que empezó a patinar la largada, que patinó un montón. Y nada, después me escapé, ahí nomás miro para atrás y lo veo que no venían más nadie, que el Santi estaba muy lejos y dije, bueno, ya está. Me concentro a escaparme y hacer toda la diferencia posible. Se hizo muy bien ese trabajo, esa diferencia, no desconcentrarte, que yendo solo por ahí es propicio. Y bueno, ahora a pensar en lo que viene, punta del campeonato y soñar, ¿por qué no? Con el título de campeón argentino. Sí, la verdad que bueno, eso soñar, siempre se puede soñar, pero ahora no estamos en mente eso, lo que este año fue solo experiencia. Así que nada, feliz, otra vez como te lo vuelvo a decir, y nada, déjame agradecerle a toda mi familia, a la familia Ríos que me vino a ver de Mendoza. Buen regreso a Mendoza y nos vemos en la próxima, Lautaro, gracias. Dale, nos vemos en la próxima. Hola, oh, en la próxima.